Bien, buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a ver un repaso acerca de conceptos asociados con la medición de temperatura. Dentro de lo que es el concepto de medición de temperatura, tenemos varios métodos de medición de temperatura. Algunos de ellos son los termopares, los pirómetros de radiación o los sensores de resistencia o sensores semiconductores. Hay una gama amplia de dispositivos medidores de temperatura, pero cada uno tiene su zona, digamos, óptima de trabajo. Por ejemplo, los pirómetros de radiación, el pirómetro radiomático y el pirómetro óptico, que son los que tenemos aquí en este tablero, pirómetro óptico y radiomático, su zona óptima de trabajo es para temperaturas muy elevadas. Mientras tanto, la zona de los termopares abarca un campo o una zona más amplia, que son estos elementos que tenemos aquí para los termopares. Están también los termómetros bimetálicos y de vidrio, los que tenemos aquí, termómetro bimetálico, termómetro de vidrio, que tienen también una zona definida de trabajo. Están los del sistema termal, que tienen un bulbo, un tubo capilar y un elemento para presión para medir para indicar el valor de la presión en una escala graduada. Entonces, la zona de trabajo de esos instrumentos está definida en esta gráfica, donde vemos que para temperaturas muy elevadas no se puede hacer contacto el elemento primario porque terminaría por destruirse el elemento primario que utilizan los termómetros del sistema termal, los bulbos de medición de los termopares, el termopozo, etc. No podrían registrar la lectura porque siendo una temperatura muy elevada se destruiría. Y por eso el diseño de los medidores a distancia, como son el de radiación o el óptico. Y por ejemplo, para temperaturas muy bajas están las ondas de resistencia y los semiconductores que pueden leer temperaturas muy, pero muy bajas con buena precisión. Termopares podrían usarse, pero no son confiables a esas temperaturas tan bajas. La estructura de un termómetro de vidrio es un bulbo o un tubo de vidrio sellado en alto vacío, llenado con un líquido, para que cuando se genere el cambio de temperatura, el fluido se expanda y trepe sobre una escala, sobre la columna, para que una escala colocada en la parte exterior nos indique el valor actual de la temperatura. Si es una temperatura alta, el fluido de relleno es mercurio, y si son temperaturas bajas, se utiliza algún tipo de alcohol para hacer la lectura en este, lo que sería el termómetro de vidrio. Luego, pues también están los de termómetros bimetálicos, que es una cinta bimetálica del elemento primario, como tenemos aquí representado en este punto. Esa es lo que veíamos en la parte interna. Y ya en la funda bimetal, en la funda del instrumento, veíamos un tubo completo, la sellada, pero con un indicador, una escala graduada en temperatura, el cual va a ser impulsado por la cinta bimetálica para expandirse y contraerse por la acción del cambio en la temperatura. Esto sería la forma física del chasis de ese instrumento. Luego está el sistema termal, que mencionábamos, pues es un tubo de burdón, con ciertas componentes de presión, que son el bulbo, el tubo capilar y el elemento de presión. Y también bulbo, tubo capilar y el elemento de presión para indicar el valor actual de la presión, perdón, de la temperatura en base a una medición de la presión en la probeta o en el elemento primario. Vamos a acercarnos un poco más a esos componentes. Y vemos aquí la escala en unidades de temperatura. Vemos ahí el bulbo en forma de C.
un tubo de Bourdon en forma de C como el elemento primario de medición, pero la escala está en unidades de temperatura. Acá está otro sistema termal, bulbo, tubo capilar y la indicación de la temperatura. Son como los que vemos en los automóviles. Este es un termómetro bimetálico. Aquí el elemento primario, un bimetal para lectura en un eje de cerca de la temperatura. Termómetro de vidrio. Termopares de diferentes tamaños. Este ya un poco más industrializado, y este definitivamente pues ya para un proceso industrial de mayor temperatura. Aquí tenemos precisamente el termopar. Que mencionábamos, pues es la unión de dos alambres. Medidores a distancia, como son los pirómetros óptico y de radiación. Vamos a ir al pirómetro óptico. Y el pirómetro de radiación. Es como las pistolas que hemos visto ahí en los centros comerciales. Son para hacer un muestreo a distancia de la temperatura. Aquí está lo que sería el pirómetro radiamático. Y alcanzamos a ver los termopares que forman parte del conjunto de la termopila, cuya señal eléctrica pues tiene su salida a través de un cableado en la base. Luego ahí está un ejemplo de un termómetro, una resistencia dependiente de temperatura. Entonces cada elemento o cada instrumento de medición de la temperatura pues tiene sus características específicas que los hacen ideales para determinadas aplicaciones. Y finalmente pues aquí tenemos el más común de los controladores de temperatura, que son los pirómetros industriales. El pirómetro que es un módulo, cual vemos ahí su banco de señales de conexión para conectar ahí el elemento de medición, que es el termopar, un sistema de contactos abierto y cerrado para realizar la acción de control, para la identificación del instrumento, y un dial para seleccionar cuál va a ser el set point, el punto de trabajo, y un display para ver el valor actual que está detectando el horno en el sistema. Este es sería el pirómetro de controlador industrial para temperatura. Vamos a ir nuevamente a los sistemas termales, con diferentes tamaños en lo que son el tubo capilar o
sistema puede ser de un tamaño más pequeño. Las ondas de resistencia, como que veíamos ahorita, una resistencia dependiente de temperatura, la cual pues, debe ir conectada a un cierto proceso. El platino es el material más preciso para hacer la medición de la sonda resistiva. Y luego pues también están los transistores y los termopares, que la señal de voltaje que crea el termopar, como vimos ahorita, va a depender de la diferencia de temperaturas entre el elemento de medición, la junta de medición y la junta a las terminales de referencia para formar el circuito de control. El termopar, un cable de extensión que puede ser de 20, 30, 40 metros y el módulo del pirómetro. Esos son los sistemas de medición para temperatura, donde cada uno tiene su zona óptima de trabajo. Y pues dependiendo de las aleaciones, hay que recordar que los alambres, los termopares pueden ser diferente aleación, y por eso hay un código de identificación para, según la aleación, tener un tipo de termopar. Entonces esto sería un resumen acerca de la medición de los elementos primarios para la medición de la temperatura para esa manera de repaso para este próximo examen de graduación. Estos últimos videos que estoy mostrando son la referencia de lo que les van a preguntar el día del examen de graduación, por eso es muy importante que vuelvan a ver este video las veces que sea necesario. Y si hay alguna pregunta de alguno de los componentes que hemos estado mostrando aquí, pues hay que mandar un mensaje para poder aclarar esas dudas. Bien, entonces, por mi parte, hasta el día de hoy, ese sería el repaso para este tema específicamente, y continuamos el día de hoy.